Hola amigos, ¿cómo están? Les mando un abrazo con mucho cariño y aquí contestando algunas de sus preguntas que me han hecho y que me han dicho mucho que por qué las pospongo. Bueno, antes de ir de lleno a eso, quisiera decirles que sí, yo sé que muchas personas me han estado preguntando acerca lo de las, ya saben, del pinchazo, porque no hay otra forma de decirle, ¿verdad? Pues ese tema está un poquito, ¿cómo se dice? Ustedes saben que está muy delicado. Bien lo dijo mi querida Pati Zeta, Patricia. Gracias, hermosa, tienes razón. Yo no me la pondría, no mientras pueda, ¿verdad? Pero sin embargo, yo no puedo hacer una recomendación porque es un poco delicado decirle a las personas que sí o que no se la pongan. Ustedes saben que eso, pues no. No es algo que nosotros podamos defender una postura sin meternos en cierta situación. Ustedes saben que yo tengo mi página de Están aquí y hablan conmigo, que desafortunadamente me la han hackeado como ya 4 personas. Entonces, pues las he reportado y por alguna razón, ustedes saben que también en mi página de Facebook no hago nada absolutamente de esta información que está ahorita muy delicada por todas partes, no hago comentarios al respecto ni subo videos al respecto, precisamente por eso, para cuidar la página. A mí me metieron en una página que se llama Alianza, mi querida preciosa, bueno, yo la quiero mucho a ella, Marisela, muy bonita, y me hizo administradora de esa página, pero me tuve que salir porque me mandaban muchos warnings. Precisamente porque eran fact checks, ellos le dicen como información falsa que posteaban y no es precisamente que fuera falsa, sino simplemente pues son temas muy súper delicados porque ahí se habla muy fuerte de todo lo que está sucediendo. Entonces yo estaba en tercera persona y nunca posteaba ni allí absolutamente nada. Ustedes saben que todo lo que yo hago son mis frases espirituales y todo eso, entonces no me meto en esas cosas. Todo lo que se trata de política, religión, todos los problemas sociales ahorita están muy, muy complejo y es mejor estar aislado, alejado de todo eso, ¿no? En el sentido por aquí, ¿no? O sea, por cuidar las páginas, el canal y todo para que precisamente no se cierre o lo sancionen. Entonces sí me han mandado warnings a pesar que yo no posteo nada de eso y bueno, me quitaron desafortunadamente el de la vitamina D porque era, pues no sé, no era propio para publicarse. Yo respeto, ¿no? Sus normas, sus políticas, pues uno tiene que respetar, ¿no? Son sus reglas. Entonces, no entendí tampoco. Ellos mismos te dicen que si no estás de acuerdo, hables con ellos, ¿no? De estos puntos, pero no. Yo dije, no vale la pena. Afortunadamente hay mucha información acerca de los beneficios de esta, ya saben. Entonces, no sé si también ya son algoritmos y te detectan por alguna razón. Pero yo respeto, ¿no? Las reglas. Entonces, por esa razón, pues ni modo. No discutí eso, me lo removieron ese video y pues ni modo. Entonces, la razón que, por lo mismo, para hablar del pinchazo, pues no me meto de lleno, no me meto nada, solamente puedo decir que según tu intuición, lo que tú sientas, no es fácil tomar una decisión, precisamente por, ya he hablado de esto en otros videos, por tanta desinformación que hay allá afuera y tú realmente no sabes cuál es la verdad. Hay cierta muchísima confusión, las personas están más preocupadas por lo que pueda pasar que por el mismo pinchazo, entonces ya saben, los efectos ¿cómo se dice? Efectos secundarios. Entonces, pues nada, ahorita ustedes saben que pues es nuestro peor enemigo es eso, precisamente la información falsa, ¿no? Que te altera, te causa incertidumbre y pues yo no quiero tampoco hablar de eso al respecto ni dar una opinión al respecto. Yo como siempre, siempre veo las dos partes, soy neutral, también sé que muchas vacunas han salvado muchísimas vidas, han erradicado la lepra, tifoidea, si ya se los he dicho en otros videos, o enfermedades, la polio que se han erradicado, ¿no? El sarampión. Y entonces, como en todo, ¿no? Ahora las vacunas, ya saben, el pinchazo para este tipo de, ya saben, pues no es algo que yo les pueda hablar porque ni los mismos científicos y doctores, muchos de ellos no saben tampoco exactamente la información, ¿no? Porque pues se está probando, o sea, date cuenta, no se necesita mucho, solo sentido común, se prueba, ¿no? Se experimenta y eso no es malo tampoco, pues de qué otra forma van a encontrar la cura de algo si no lo prueban, ¿no? Si no lo prueban, o sea, en los laboratorios, o sea.
hay que tener sentido común. Ahora, si ya se hace más como en forma, si todo lo que está detrás se ha hecho en una forma negativa con la intención, ya saben ustedes de qué, pues ya, como yo les dije también, pues tristemente, el padre, su hijo, la madre nos perdonan, estos seres de mucha luz, ellos no condenan por la misma conciencia tan elevada, no te van a condenar, no te van a sentenciar a nada ni nada de eso, simplemente ellos pues te perdonan con amor, como un padre perdona a un hijo, ¿no? Pero ya entrando de lleno a esos mensajes que me han estado compartiendo también, bueno, hay preguntas que para mí es difícil contestarlas por lo mismo, por lo complejo del tema. Ahora, recuerden que a mí estos seres me enseñaron una película y no me hablaron de ninguna virus. Ellos me hablaron de la radiación y yo ya tengo ya casi 4 años hablando de eso, ¿no? Ahí en los videos que por ahí comparto. Entonces, bueno, en fin, no me quiero extender en ese tema por lo mismo delicado de lo que está, ¿no? Pero vamos a contestar algunas preguntas. Y sí, me gustaría agregar, también me ha preguntado, es que sí me preguntan, hay preguntas muy recurrentes que me hacen. También me han preguntado de por qué no menciono las premoniciones con las catástrofes y eso. Pues sí las he comentado. De hecho, yo tengo pequeños videos en mi canal de YouTube y yo en una de esas premoniciones muy fuertes, pues yo vi cómo el planeta se llena de humo y ya no hay nadie. O sea, he visto el planeta rojo, no sé qué va a pasar y muchos esqueletos. Esa es la verdad, pero no me gusta causar pánico, no me gusta causar histeria en nadie. Ese no es el plan. Y pues nada, amigos, también hay otra pregunta que me hace muy recurrente, que por qué me alejé de mi amigo. Pues ahí hay otras razones también muy personales que también pues a lo mejor en su momento platicaré. Yo nada más les puedo decir que él es un alma buena, que yo lo quiero mucho y es todo lo que les puedo decir. Es que sí, hay muchísimos mensajes por aquí tenemos también me han preguntado de los embarazos astrales, que por qué no hablo de mi experiencia personal. Y bueno, pues la razón, porque pues sí, también es muy delicado, porque las personas, pues desafortunadamente ahorita hay mucha información que está muy discordante una con otra. Entonces también para no meternos por allí, en algún momento también, ¿no? En algún momento... Me encanta lo que dice Patricia Martínez, dice, ya entrando a las preguntas, querida Edith, no hablaste de más. Yo creo que en cuanto al sexo es interesante lo que dices. A veces me siento también asexual, pero creo que nos programamos cuando debemos tenerlo. Es porque nos programamos y lo decidimos. Lo mismo cuando decidimos cerrarnos y no tener sexo, también podemos estar bien así. Es totalmente cierto, mi preciosa. Yo así le digo, una forma de decirlo, pero tienes mucha razón. Eso también se programa. Y y se puede estar en, pues sí, bueno. Luz Elena dice, si alguien me quiere ayudar con mis números, es que ella tiene 8927, 927 y 27, bueno, 7 y 2 son 11, ¿verdad? 9 y 2 y 7, pues sí, si te das cuenta dan, sí, también dan un 9, un número dígito, contándolo rápido en mi cabeza. Y justo año cumple 27 años de estar viviendo en esta casa. Eso el 9 maestro. Bueno, es un mensaje muy poderoso, Luz Elena González. Tú sabes, el número 9 es un número maestro que tiene muchísimo, muchísimo, ¿cómo se dice?, significado. Tú lo puedes encontrar, hermosa, por ti mismo. Afortunadamente ya hay mucha información. Busca el numerología, el significado espiritual, ¿verdad? Dice, vida. La mayoría son abducidos y cuando sales de cuerpo, los que están allí no son seres de luz. Ellos son los que no quieres que descubras la verdad del etérico, por eso te hacen volver. Cuando te llevan, lo hacen el momento que te necesitan y no son los buenos. Bueno, depende, mi preciosa, depende. También tus protectores, porque ven el peligro adelante que tú, entonces ellos están también allí. Dice Eve Peak 71421, es el cumpleaños de Donald Trump. No puede ser el 21, 7, a lo mejor 14 de julio, sí, pero no del año 21, pero interesante.
Oh, nuestro querido amigo Neo Roca, los números tienen el aspecto negativo positivo y esto como conciencia. Lo relaciono con la experiencia de la colega Becky, siempre se tiene que relacionar con respecto a algo. Ahora, si lo lees tal como significado neutral, lo comentas. Oh, es que cambió su mensaje. Sí, dice que esto es en los arcanos mayores. Ajá, simbología depende de la experiencia. Edith puede buscar los arcanes, y sus orígenes. Se dice que sus orígenes vienen de Egipto. Es parte mucho más atrás de la Matrix. El 3 es la muerte, el cambio, la transmutación, pero depende de la pregunta. Sí, cierto, mi querido Neo Roca, tienes mucha razón. Te saluda un desprogramador. Lo puedes interpretar de muchas formas. El apego a tu emoción que te hace perder tu libertad como ser consciente. Sí. La dualidad y el diablo son creencias a lo que te ancla la tierra, tu religión, país. Sí, 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 es cierto todo lo que dices. Estos son de acuerdo a los arcanos. Interesante, sí. No sabía quiénes son los arcanos. Me imagino que son un tipo de, dice que es una simbología que viene desde el antiguo Egipto. Entonces está interesante. Solo se inspira, intuye todo lo que ve, lo interpreta desde la experiencia. Somos creadores de realidad y nadie, exactamente, así es. Nadie nos va a salvar más que sí, así es. Ajá, exactamente, no hay nadie superior ni inferior. Todos los seres humanos somos importantes en el cosmos. Tienes razón, tienen su importancia, desde el más pequeñito microorganismo hasta el más grande. Sí, es cierto, todos somos unidad, tienes razón, todo lo que dices así es, sí, una experiencia astral es tú misma, sí, así es, manifestándose, sí, en muchas formas, sí, ajá, ajá, como en tan solo que estás en una matriz, te hago entender, paciencia, tengo paciencia por suerte, dice, porque a veces pienso que no se capta un punto de conciencia, percepción y siguen como aferrados a viejos conceptos o paradigmas ya caducos, hay que renovarse y soltar. Esto es parte del juego de la matriz para retenerlos. Igual me pasa a mí, dice él, Neo Roca, porque cada día me observo y voy soltando vestiduras, destrumbramando, bla, bla. Sí, es que está largo, ¿verdad? Espera, gracias, disculpen. No, no, gracias a ti por tu paciencia, gracias a todos por su paciencia. Es interesante lo que comentas, Neo Roca. Pues sí, definitivamente estamos dentro de una matriz, todos somos espejos unos de otros. Igual yo no niego el significado primero que le diste al primer mensaje, porque aquí dices que lo cambiaste. Qué bueno, porque te viste en un espejo. Somos reflejo, Neo Roca, somos reflejos. Tú, como lo has dicho, es verdad. Estamos renovándonos cada momento y no hay que sentirnos mal por eso, ¿no? Yo lo escribí también en mi página de Facebook. No hay que juzgarnos tan severamente, nos estamos moldeando. Cada uno de nosotros nos estamos moldeando. Entonces no somos seres perfectos, la perfección está dentro de nuestra imperfección. Entonces interesante lo que dices y en mucho estoy de acuerdo contigo. Sí, totalmente, Neo Roca, así es, yo pienso igual que tú. Son nuestras creencias las que se manifiestan, nuestros miedos manifestados, nuestras realidades manifestadas. Y sí existe una parte súper fuerte aquí, donde también hay otros que mueven los hilos, que están moviendo los hilos, ¿no? Y que todos nosotros, pues sí, fácilmente caemos en sus trampas. Y conforme vas pasando estos saltos cuánticos, estas realidades paralelas, pues vas agarrando experiencia, mucha experiencia en esto de la Matrix, ¿no? Eso te va como alineando más y más a la supraconciencia y alejándote. Y al final de cuentas, la separación es lo que nos tiene la ignorancia también. Entonces, la unidad no es en un sentido negativo, sino en un sentido positivo. Porque también por ahí alguien me preguntaba que esa era otra trampa, el ser uno, el estar unido. Y cada ser tiene su diversidad, tiene su particularidad. Yo también eso lo escribí en mi página ya hace tiempo. La diversidad es una de las virtudes más hermosas que puede tener el ser humano. Entonces sí, así como somos una conciencia colectiva, también somos una conciencia individual, por sobre todas las cosas, ¿no? Patricia Z, ¿qué es el miedo? El miedo puede ser positivo y negativo, mi hermosa. El miedo positivo, como les decía, en algún momento te puede ayudar en una, como un mecanismo de defensa en una situación de, ¿cómo se dice? De estoy entrando una llamada. Déjeme, voy a seguir hablando. Nada más tal vez no me vea por unos segundos, voy a mandar un mensaje porque es importante contestar.
como decía.